Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas le proporciona Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y promueve programas de desarrollo y cooperación, así como la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Hola, ¿qué tal, querido amigo? Bienvenido a un programa más de Perseguidos, pero no Desamparados, un podcast de Puertas Abiertas. Mi nombre es Iván Carra y quiero que me acompañes a un viaje por la República Democrática del Congo, el país número 37 de la lista mundial de persecución de Puertas Abiertas. Un país en el que hay un buen porcentaje de cristianos, un 95%, pero que también están enfrentando altos niveles de violencia y opresión, sobre todo de manos de grupos extremistas islámicos. Si a esto le sumamos el problema de la pobreza, podemos ver que cerca de la mitad de la población vive con menos de 2 euros al día. No sé si puedes imaginarte lo que sería vivir con menos de 2 euros al día, pero esta es la realidad de este país. Además, también es muy difícil obtener justicia. Así que esto te puede ayudar a comprender lo difícil que puede ser la vida y especialmente si a esto le sumas el hecho de ser cristiano. Hoy quiero contarte la historia de una de las cristianas que vive en este país, una mujer llamada Gertrude. Ella vivía junto con su marido y sus 5 hijos, tenían una granja que estaba lejos de su casa, por lo que debían de desplazarse cada vez que iban a trabajar, evidentemente. Un día el marido de Gertrude insistió en llevarlos a la granja y ese día la verdad es que finalmente lamentaron el haber ido, por lo que te voy a contar a continuación. El matrimonio se puso en camino, fueron a la granja, uno de sus hijos los acompañaba a regañadientes, no quería ir ese día. Alguna vez Gertrude ha pensado que ojalá que le hubieran hecho caso. Pero el hecho es que se desplazaron a la granja y desde que llegaron a las tierras pudieron escuchar disparos de armas alrededor suyo. Algo no tan extraño en la provincia de Kivu, donde ellos viven. Casi habían terminado con el trabajo ese día cuando de repente les atacaron hombres armados. Se trataba de las FDA, las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo islámico radical que es famoso por atacar a los cristianos en las zonas rurales. Cuando los hombres irrumpieron disparando, el marido de Gertrude intentó protegerla, a ella y a su hijo. Cuando cayó al suelo, cubrió al pequeño con su cuerpo. Gertrude se arrastró a los arbustos, tratando de subir una colina para poder escapar, pero recibió un disparo en el pie. Se resbaló, cayó al suelo, intentó ponerse de pie de nuevo, pero otra vez recibió otro balazo. Se negó a rendirse, siguió luchando por su vida. Dudó por un segundo hacia dónde escapar, pero a pesar de las 2 heridas de bala intentó de nuevo encontrar un lugar para esconderse. Intentó subir otra vez la colina y otra vez escuchó un disparo, esta vez le acertaron en el estómago. En ese momento perdió la fuerza y cayó al suelo, pero desde donde estaba pudo ver cómo los atacantes se llevaban a su hijo, al que no ha vuelto a ver desde entonces. También vio cómo decapitaban a su marido. Gertrude milagrosamente pudo sobrevivir, pero cuando mataron a su marido, una parte de ella murió con él. Perdió a su amado, a la cabeza espiritual de su casa, su guía. También perdió su principal fuente de provisión económica y durante mucho tiempo ella anduvo perdida. Ella no sabía si iba a poder sacar adelante a los hijos que le quedaban. Y además tenía también a su cargo a los hijos de una hermana que años antes había sido asesinada por las FDA. Si te apasiona la iglesia perseguida y te identificas con sus historias, hay algo más que puedes y que debes hacer. Conviértete en un compañero de oración. Entra en puertasabiertas.org/oremos y sigue las instrucciones para que comiences a recibir nuestra revista en la que podrás conocer mejor sus historias. Además, recibirás un calendario de oración con el que podrás orar cada día por personas y situaciones concretas de la iglesia perseguida y por sus necesidades específicas. No seas solo un espectador, conviértete en parte de la respuesta.
supongo que una persona normal, como tú o como yo, nos habríamos rendido o nos habríamos venido abajo, pero Gertrud se aferró a Dios. Ella sabe que fue precisamente porque Dios lo permitió que ella está viva. Y tenía muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas que no entendía, evidentemente, pero aún así, como Él es bueno, encontró consuelo en esa verdad. Gertrud guió a sus hijos para que no se apartaran del Señor. Los niños y ella siguen orando en casa, siguen leyendo la Biblia y además también reciben el amor y el cuidado de la comunidad de la iglesia a la que ellos asisten. Además de esto, Puertas Abiertas ha provisto a Gertrud de apoyo económico para empezar un pequeño negocio. Con el dinero ha abierto una tienda donde los lugareños pueden comprar artículos de primera necesidad. Sin embargo, Gertrud y otros muchos como ella no es que necesiten simplemente una ayuda momentánea, sino que realmente necesitan un apoyo a largo plazo, si es que quieren permanecer y poder enfrentar la violencia en el este de la República Democrática del Congo. Yo creo que es muy importante que ellos puedan permanecer allí para que puedan ser testigos del Evangelio y que Dios los pueda fortalecer. Así que yo quiero pedirte que te conviertas en un compañero de oración, un compañero en las aflicciones, en un compañero en la consolación para personas como Gertrud, porque realmente ella solo es pues un ejemplo de tantos y tantos que están sufriendo la persecución en la República Democrática del Congo. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.